chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Preparad esas orejas y esos ojos tan bonitos, porque lo que vais a aprender hoy os va a fascinar, alucinar y flipar. Ya hicimos una primera parte de secretitos y truquitos de Google, y como os gustó mucho, muchísimo, vamos a por la segunda. Una vez los veáis todos, os espero en comentarios, porque quiero saber el truquito que más os ha gustado. Vamos a empezar fuerte poniendo en el buscador Thanos Snap. Y si le damos al primer donde pone Play Google Thanos Snap Effect, ya veréis, chicos, vemos esta super mano de Thanos. Vamos a darle. ¿Habéis escuchado eso? ¡Mirad! ¡Mirad las letras, chicos! ¡Están desapareciendo! ¡No, no, 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 no! ¡Se está cargando Google! ¡Está desapareciendo Google! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Nos lo estamos cargando todo! ¿Tenemos que repararlo? ¡Tenemos que repararlo! ¡Sí! ¡Qué susto, tranquilas, que todo ha vuelto a su normalidad! ¿Qué os ha parecido el primer truquillo? ¡Dale like al vídeo porque esto solo es el principio! Vamos a poner aquí More Fish Please. Vamos a ver qué nos aparece, More Fish Please. Siempre buscar este huevecito porque... ¡Oh, mira, chicos! Si tocamos aquí todo flota, mirad, la barra de Google está flotando, las letras flotan, podemos tocar los tiburones y moverlos, los peces espada. Esto es divertido, fuera publi, no queremos ver publi. Ahora mirad este, mirad, 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 qué chulo. ¡Y las olas del mar! ¡Vamos a crear un tsunami! ¡Uy! ¡Va para atrás, para atrás, para atrás! ¡Súper chulo! ¡Mola, mola! Para el siguiente vamos a poner Batman Google Easter Egg Holograma. Tomad nota, es un poco largo, pero tomad nota porque vais a dejar fascinados a vuestros colegas y a vuestros familiares. Damos a intro y vamos a buscar el huevito, aquí lo tenemos siempre, buscar este huevito que es donde os darán las cosas chulas. Vamos a ver, Batman, ¿dónde estás? Mirad. ¡Wow! ¿Viste este holograma? ¡Wow! ¡Ahí ha pasado el Batman! ¿Lo habéis visto? ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo mola, chicos! ¡Cómo mola! Vamos a volver a verlo. ¡Wow! A ver, primero tira la tela, chicos, mira la tela. Y ahora pasará él. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Súper chulo! Esto se merece un super like. Y que os suscribáis todas y todos a mi canal. Vamos a poner el siguiente, vamos a poner aquí en la barra Google Gravity. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vamos a poner el huevito, chicos, aquí lo tenemos y... ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Se ha cargado el Google! ¡Se ha cargado el Google! Mirad cómo las palabras han quedado aquí todas desperdigadas. Play más news. Mola, ¿eh? O sea que nos hemos quedado sin gravedad. ¿Y qué pasa si no hay gravedad? ¡Que todo cae, chicos! ¡Bendita gravedad que nos sostiene en la Tierra! Vamos a continuar y vamos a buscar otro. Para la siguiente vamos a poner esta frase: May the force be with you. ¿Qué significa? Que la fuerza esté contigo. Es una frase de la Guerra de las Galaxias, de Baby Yoda. Y luego le pondremos Easter Egg para ir más directo, chicos. Anotarlo, anotarlo, porque os va a sorprender mucho, muchísimo. Vamos a ver si vemos al pequeño Yoda. Aquí tenemos el huevito y le vamos a dar aquí de Mandalorian Easter Egg by Google. Míralo, qué bonito. Él, aquí, en la esquinita. Vamos a darle, a ver si hace algo. Oh, ¿qué están haciendo? ¿Están moviendo? Oye, 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 ¿tú cuántos poderes tienes? Tan pequeño, tan verde y con tantos poderes. A ver qué hace ahora, a ver qué hace. Una bola, una bola. Se acaba de caer esta bolita, a ver si hace algo más. Miedo me da, miedo me da. No, 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 esto también se lo carga. De niño es peligroso, ¿eh? ¿Qué va a hacer ahora también? No, 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 también. Todo el mundo se quiere cargar Google aquí. Todos los personajes estos. ¿Qué estás haciendo ahora? Fuera, fuera todo. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo antes que nos destruyan todo el ordenador y todo Google. Nos ha encantado conocerte, Baby Yoda, pero te tenemos que dejar aquí, que tú eres peligroso. Ahora nos vamos a por una curiosidad. Vamos a viajar en el tiempo al pasado, al 1998, chicos. Podéis poner Google 1998 y nos mostrará cómo era Google antes. Vamos a buscar, como siempre, el huevito y vamos a que nos muestre... Así era Google antes, chicos, en 1998. Mirad qué diferente y qué antiguo se ve ahora. Además era versión beta, la versión de prueba. Esta es una curiosidad súper curiosa que a mí me ha gustado. Para el siguiente vamos a poner Google Zipper, chicos. Y veamos qué pasa ahora. Nos vamos al huevito y mirad, chicos, mirad. ¡Podemos abrir Google con la crema y era! ¡Qué chulo! ¡Mira, mira,
se vuelven a poner las letras a su sitio. Además, las letras están hechas como de tela. Estamos abriendo como una camiseta de Google. Y aquí encontramos otra cremallerita. ¡Esta ya no podemos abrirla! ¡Oye! Está bien, ¿eh? Mola. Si queréis probarlo, ya sabéis, Google Zipper. Vamos a por otro. Google Mirror. Para los que no sepáis qué quiere decir mirror, quiere decir espejo en inglés. Y ya os podéis imaginar qué va a pasar ahora o no. Vamos a verlo. Le damos al huepito. ¿Qué está pasando aquí? Mirad, mirad lo que ha pasado. Se da la vuelta y hace como un efecto espejo, chicos. Ahora lo estamos viendo todo al revés. Como si lo viésemos a través de un espejo. ¡Mola! Siguiente, vamos a poner en la barrita Let it snow, vamos a hacer que nieve y le incorporaremos Easter Egg Google. Así vamos más directos. Ya podéis suponer lo que va a pasar. Vamos a ver cómo hace Google que nieve. Le damos a intro, nos vamos al huevito y ¿qué pasa? ¡Oh, chicos! ¡Está nevando! ¡Qué bonito! ¡Qué copitos! ¡Qué like le estáis dando al vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias por darle todas y todos like al vídeo! ¿Qué está pasando, chicos? Se nos está llenando todo de nieve y ya no vemos la pantalla. ¡Qué frío! ¡Me estoy congelando! Vamos a descongelar. Mírate, aquí pone defrost. Vamos a descongelar la pantalla. ¡Oh! ¡Qué chulo, chicos! Para el siguiente, vamos a poner en la barrita The Wizard of Google Easter Egg. Esta es de la película del Mago de Oz. Es una película muy antigua, pero es muy bonita. Si alguien la conoce, decídmelo en comentarios si alguien la ha visto. Y de momento vamos a ver qué pasa aquí. A ver con qué nos sorprende. Vámonos al huevito, nuestro huevito que se está convirtiendo en nuestro mejor amigo. Mirad, chicos, estos zapatitos tan bonitos. Vamos a darle. There's no place like home. Mirad, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! Aquí la tenemos, tenemos al huevito, a nuestro colegui Google Guitar. Mirad, chicos. Oh. A todos mis seguidores, yo les dedico una canción. Se lo merecen, son morones. Y me dejan likes a mogollón. ¡Ay, que va a llover, super pensoritas! ¿Os ha gustado mi canción? Pues eso, dale like y suscribiros a mi canal. Chicos, tomad atención porque vamos a poner aquí una G y vamos a poner 18 O's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y la acabaremos con GLE de Google. ¿Qué pasará ahora? ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, que se avance, que lo ponga en comentarios. Si alguien conoce lo que pasará ahora, decidlo en comentarios antes que le dé intro. Ya lo he puesto. A ver si lo acertáis. Vamos a darle. Nos vamos a nuestro colegui huevito y... ¡Oh, chicos! ¡Mirad! ¡Fiesta, fiesta!
I pupper you. What? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a ver si escuchamos y le damos a otro micrófono a ver qué dice. I pupper you. ¡Oh! ¡Cómo mola, chico! Desde el grupo de música BTS. I pupper you. ¿Y nos habla? I pupper you. I pupper you, ¿qué dice? Chicos, no pillo. I pupper you. ¿Qué dice? Chicos. I pupper you. Happy, decime en comentarios. ¿Qué dice? ¡Que no lo pillo! ¡Y nos despedimos! I pupper you. ¡Ah, Capishi, Capishi! Está diciendo que está suscrito a mi canal. Gracias, colegi. Y aquí lo dejamos. Os dejo otro videito que os va a gustar. Y yo me quedo petando globos. I pupper you. Bye, bye.